Todo el contenido expresado en este programa no es responsabilidad de Megacable. Todas las acciones de este programa son responsabilidad de quien lo produce. Megacanal 66 solo es un espacio para señal de tu ciudad. Le sugerimos discreción. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Hola Michoacán. Estamos a mitad de semana, muy contentos de saludarlos. Tenemos un programa muy especial para ustedes y la presencia también aquí de nuestro amigo Pato, que se reincorpora al equipo, que está de invitado el día de hoy. Acá todo apenado, pero ya está entrando, ya va a entrar en ambiente. Ya se logró cómo hacer todo esto de la conducción, ya se me está yendo poco a poquito, pero estamos muy contentos de estar aquí otra vez y ver que la familia de Hola Michoacán, de Michoacán, ahora ya cómo se llama, es el Mola, ¿cómo es? Michoacán. Hola Michoacán. Hola Michoacán, sigue igual, el programa se sigue llamando igual. Nada más una nueva sección. Nada más cambian las secciones. Es que me da mucho gusto que poco a poco vaya creciendo esta familia y tener nuevos compañeros. Y siento triste de no poder estar aquí tanto tiempo y estar conduciendo y traer nuevas cosas, eventos para todos ustedes. Pero poco a poco ya nos vamos a ir reincorporando para estar ahora sí con ustedes y ir sacando nueva información por todo Michoacán. Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos nuestra sección con nuestra amiga Giselle, un momento con Giselle, ahí va a platicar un tema interesante sobre los miedos, algo muy, muy genérico, muy para todas las personas que nos ven, amigos. Tenemos también un promo por ahí que David se fue de andaliego, ahora le tocó a él, a mí ya me castigó producción, me dijeron que ya no, que porque luego me enfermo Y mandaron a David para allá hasta Jungapeo para que estén al pendiente ahí en casita de lo que nos tiene. Muy interesante una visita a una ex hacienda, creo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, chicos? Ya no me acuerdo qué más tenemos. Enfoque también nos visita. Ah, sí. Hay uno de los liderazgos más destacados de aquí de la región en una de las expresiones políticas de aquí también del municipio. Nada más les digo, al rato lo ven. Está interesante esa... Vean. Esa plática que tuvimos ayer. ¿Qué pasó con Carlita? ¿Que tú no estás? ¿No hace falta Carlita? Hace mucha falta Carlita, pero no hemos podido. Les mandamos saludos, Carla. Carlita, ¿saludos? Te extrañamos. Te extrañamos, amiga. Para que hagas todas estas rutinas de ejercicio y todo, así que he visto que están buenísimas, ¿no? Ay, sí, ¿quién claro. las hará? ¿Quién sabe? No sé. ¿Ustedes saben quién es? No, tenemos que juntarnos ahora sí todos y ir y echarle ganas aquí para ir haciendo ejercicio y todo, porque ya hace falta con estas fiestas, esas de fiestas que se vinieron de diciembre, las posadas, se aumentaron los kilitos, se hicieron las demás y... Pues, sí, les di esa condición, que ya no hay. Con la televisión y todos ustedes van a decir, no, aparte no, aparte de que sube 5 kilos. Ándale. Casi no se nota, no se nota. No, fíjate que luego dicen... Son las cámaras aquí, la son las cámaras. Sí. Las Bueno, a mí sí me conviene. Y a mí sí me conviene. Pero ¿qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos, haciendo un recuento, tenemos enfoque, tenemos un espacio con Giselle, tenemos el promo turístico y otro me faltaba. Estoy medio perdido, ¿qué faltaba? ¿Qué más hay por ahí? ¿Sería todo? A mí me estaba comentando la productora que nos iba a llevar. Porque por cierto es su consentido, se lo va a llevar a él, yo creo, porque. Pero yo la voy a convencer para que nos lleve a todos, ¿qué les parece? A ver si lo logra. Unas vacaciones bien merecidas. Hugo, claro que lo va a lograr porque ahí andaba de metichillo y escuché algo así como que era el consentido de la productora. No sé si sea cierto o no, a ver qué nos dices. ¿Eres el consentido o no? Me parece que sí, porque llegaste y así como que, métete a cuadro. Métete, acomódate. No, pues, ya llegó, le encargaron una pizza. Sí. Y a nosotros nos tienen en ayunas aún. No, ya voy a hablar con ellos, compañeros. Ni agua nos ofrece. Igualdad sobre sí, hay que ser. Claro. Hay que ser igualitos aquí todos, porque todos somos parte de esta gran familia y... Claro, pues como en cada familia siempre, pues hay quien quiere más, la mamá y todo. Pero todo es por derecho de igualdad, compañeros. Ustedes ya se la van a ir ganando ya. Van a ver, poco a poquito. Oye, eso, quiero comentarles que mañana es Día de la Mujer. Entonces quisiera también ahí preparar algo para enfoque. Bueno, ya estoy en eso, para prepararlo para el programa del viernes. Y vamos a platicar sobre el Día de la Mujer.
tener una invitada especial y todo ese rollo de... ¿Para hoy miércoles? No, es... ¿Cuándo es? ¡Ay, caray! Ya no está corrigiendo. ¡Ah, sí es cierto, es hoy! Ya bien perdido. Es que pensé que era 9. Pensé que era 9 y para enfoque lo iba a tener un día después. Pero no, sí, está bien. Es el día de hoy, el Día de la Mujer. Pero no alcanzó para hoy. Lo vamos a tener el viernes, ese programa con enfoque. Buenísimo. Y vamos a enviar saludos también a las personas que nos ven ahí en casita, a los que nos siguen en todos los negocios. Un saludo muy especial a todos los comerciantes de aquí de Avenida Revolución, con nuestros vecinos que estamos aquí también batallando y somos hermanos del mismo dolor con este asunto de la avenida. Saludos a todos. Saludos a todos. A toda la comunidad tuerquera también. Saludos a tus suegros. Otra vez. Saludos a mis suegros que laboran ahí en Doctor Emilio García. Saludos a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Pues sin más, comenzamos. Hola, Michoacán. Restaurante La Cabaña de Don Barba te invita a disfrutar de su amplia variedad de deliciosos platillos, acompañados de un inmejorable ambiente de tradiciones y sabores. Disfruta también de los deliciosos desayunos todos los días. Pasa una tarde agradable con música en vivo de 3 a 6 de la tarde, de jueves a domingo y días festivos. Contamos con vinos nacionales e importados para esa ocasión especial. Servicio de banquetes a domicilio. Para tu comodidad, contamos con un amplio estacionamiento y área de juegos infantiles. Restaurante La Cabaña de Don Bar Bar. Ven a Los Sauces y ahorra haciendo tus compras, grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras 3 direcciones en Zitácuaro, Michoacán. Todo empezó con una solicitud de amistad. Y de pronto, un inbox inesperado. Descubrimos que teníamos gustos y hasta memes en común. Y entonces, supimos que había llegado el momento. Con Amigo Kit, el amor está en la red con los mejores smartphones a los mejores precios. El mejor regalo es un Amigo Kit de Telcel. La Universidad del Éxito te invita a formar parte de su plantel, llevando a cabo tu licenciatura en tan solo 3 años, acercando para ti carreras de vanguardia como son licenciatura en enfermería, licenciatura en sistemas computacionales, licenciatura en diseño gráfico, licenciatura en administración, licenciatura en lenguas extranjeras. Contamos con las mejores maestrías en tecnología educativa, competencias docentes, ciencias de la educación. Además, estudia con nosotros tu doctorado en ciencias de la educación. Contamos con becas y financiamiento educativo. UASI Campus Zitácuaro. Disfruta de un momento único en un ambiente cálido, con las mejores crepas y una gran variedad de bebidas a base de café. Visítanos en 5 de Mayo Sur, número 50, a cuadra y media del Jardín Central. Tenemos calidad y los mejores precios del centro de Zitácuaro. We'll be right back.
permítenos consentirte en la mejor compañía solo en Tatlis Coffee. En Refaccionaria Forestal encuentra toda la herramienta y accesorio steel que necesites. Motosierras, herramientas de corte, motoguadañas, desbrozadoras, sistemas de limpieza, tronzadoras, lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo. Visítanos en nuestras dos direcciones, Libramiento Francisco J. Mújica, número 528 y Leandro Valle Sur, número 22, en Zitácuaro, Michoacán. En Steel, trabajamos en productos de la mejor calidad para que puedas trabajar seguro y cómodo. En Clínica Imagen Dental te ofrecemos la mejor atención y el mejor precio en servicios como resinas, extracciones, blancamientos láser, ortodoncia y endodoncia, coronas de porcelana y limpieza con ultrasonido. Atendido por el Dr. Octavio Olvera Benítez, visítanos en Avenida Revolución Sur, número 13, Colonia Centro, en Zitácuaro, Michoacán. Hola amigos de Hola Michoacán, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente con un tema más de reflexión, un tema más de la vida diaria, un tema que nos acontece a todos, que nos pasa a todos los seres humanos porque somos emocionales, porque tenemos miedos, porque tenemos sueños, de todo. Hoy quiero hablarles exactamente del miedo. El miedo, les quiero comentar primero acerca de que hay a quien le gusta, le genera un placer el miedo. Y esto se debe a que hay personas que en el cerebro tienen la parte central un poquito más desarrollada o más fuerte y pueden desarrollar un miedo y a la misma vez les genera un placer. Esto es cuando les encanta ir a ver las películas de terror, que las disfrutan, les da muchísimo miedo, pero les gusta. A las personas que somos súper miedosas para eso, es porque nuestro eje central es un poco más débil y no nos genera el placer. Únicamente nos quedamos con el puro miedo. Ese es, bueno, un miedo muy natural y aparte es una emoción también normal del ser humano que nos permite ayudar a ponernos en defensa o a sobrevivir. Imaginen ustedes si no sintiéramos esa sensación de miedo cuando estamos en una situación de peligro, pues no podríamos reaccionar. Entonces, es natural el miedo. Quiero hablarles acerca del miedo más común que tenemos los seres humanos, que es el miedo a la muerte. A todos nos da miedo morir. Nos preguntan por qué. A lo mejor por los hijos, por dejar de ver a la familia que queremos, pues por el temor a que no sabemos qué es la muerte, a dónde vamos, qué sigue, si hay un más allá, si hay dolor. Entonces, normalmente dicen que generamos o nuestra mente genera eso de muerte con dolor. Pero no es así. ¿Qué nos pasa cuando estamos dormidos toda la noche? Es como estar muerto. Definitivamente es como estar muerto, pero no nos da miedo, porque sabemos que no duele y porque sabemos, tenemos la fe obviamente, que vamos a levantarnos. Esto es más o menos parecido a la muerte, pero sí es un miedo muy común que a todos nos puede acontecer, el miedo a morir. Tengo otro miedo que les voy a mencionar, que es el miedo a vivir. ¿El miedo a vivir cuál es? Son las personas que no quieren salir porque hay peligro siempre, porque me da miedo ir allá, porque dicen que asaltan, porque me da miedo que pasó tal cosa. Nos generamos un miedo hasta por sufrir, no queremos enamorarnos, no queremos hacer amistades, somos aislados, ¿por qué? Porque decimos, nos van a lastimar, o yo no quiero sufrir, no me interesa la gente, toda la gente o la sociedad es hipócrita, es falsa. Nos da miedo vivir. No debemos dejarnos llevar por este miedo, hay que controlarlo. Es parte de la vida, la sociedad también es normal, hay que aprender más bien a enfrentarlos y que no nos origine estarnos aislando. La vida está llena de peligros, sí, está llena de peligros y más ahorita en estos tiempos, pero también es hermosa, la vida es bella y hay que aprender a vivirla, a disfrutarla con todo esto. El miedo nos puede limitar y podemos ver la vida a través de una ventana. Esto es feo. Esto es no vivir, es no querer hacer nada por temor a muchas cosas. Incluye también el temor de nosotras las madres a dejar a los hijos libres, a cuando tienen que volar. También eso nos genera un miedo y no queremos. Muchas quieren que ni estudien, que no salgan, que se queden aquí. Hay que darles esa oportunidad, hay que quitarnos ese miedo porque hay miedos que sí nos pueden limitar en la vida y no nos dejan ser y no nos dejan crecer. Otro miedo también que ahora se le llama filofobia es el miedo al amor. No sé si ustedes lo padezcan o lo conozcan, pero es un miedo a enamorarse. ¿Qué está pasando ahora?
Los jóvenes disfrutan de una soltería. Imaginen ustedes que pueden ir a todos lados con una amiga, con otra, un amigo o con otro. Entonces, no hay compromiso, hay una libertad que nadie quiere dejar. Entonces, conocen a la persona de sus sueños, a la niña que les gusta o al niño que les gusta, empiezan a sentir un poquito de compromiso y esto es inconsciente, pero empiezan a ver peros. Ya no me gustó por esto, ya siento como que vive muy lejos o fíjate que no me gusta su modo de hablar. Empiezan a haber pretextos porque huimos. No queremos involucrarnos en una relación. Este es un lado, una cara de la filofobia. Y la otra cara es cuando sufrimos o tenemos o tuvimos algunas tristezas y decepciones amorosas, perdón, y ya no queremos volver a sufrir. En cuanto sentimos que ya estamos amando de más o nos estamos entregando muchísimo, inmediatamente huimos también. Se desaparece el hombre o se desaparece la mujer, empieza el clásico no eres tú, soy yo. Entonces, este es ahora un miedo al amor. Ya no hay confianza, todo nos da temor y todo lo queremos ahora muy banal. Pasárnosla a gusto un rato, que padre, adiós, sin compromiso. Hay que valorarlo también. El amor, el estar enamorado, pues es parte de la vida y yo creo que es algo maravilloso en el ser humano. Este es un poquito nada más de los miedos, porque hay bastantes miedos, miedo a muchas cosas. Hay quien le tiene miedo a todo definitivamente, pero no hay que dejar que nos limiten la vida. Enfrentar nuestros miedos para que podamos crecer como seres humanos. Entonces valora, piensa qué miedo tienes y trata de superarlo. Si no tienes ningún miedo, pues te felicito que los puedas controlar. Quiero también invitarlos a un taller, que es un taller en técnicas de entrenamiento y asesorías de nutrición. El sábado 18 y 19 de marzo va a ser en el Gimnasio Monarca. Lo va a impartir Iván Cerrato y Adriana Mancano. Vayan, la verdad, inscríbanse, es muy padre aprender. Es una pareja de los primeros mexicanos que nos han representado en parejas mixtas. Unos cuerpos de verdad de valorarlos y de respetarlos porque es muchísimo trabajo. Entonces vienen a impartir este curso, inscríbanse por favor ahí en el Gimnasio Monarca, vale la pena, son cosas que debe uno aprender si a ti te gusta mucho el deporte, sobre todo si eres aficionado al fisiculturismo. Esto es todo aquí en Un Espacio con Giselle, escríbanos, coméntenos en la página de Hola Michoacán y también los invito a que se metan a mi página de Facebook, Un Café con Giselle, opinen qué les gusta, qué quieren saber. Entonces aquí estamos nosotros. Hola, hola amigo de Hola Michoacán. Estamos aquí todos nerviosones porque estamos cansados, pero estamos muy contentos porque por fin conocemos la ex hacienda de la Condesa de Miravalle, la tercera Condesa de Miravalle. Vamos a tener un pequeño reportaje, una pequeña cápsula, ¿verdad, Nancy? Sí, referente, haciendo referencia de lo que era la ex hacienda de Miravalle. Así es, vamos a tener un pequeño, pues, una introducción de lo que era esta ex hacienda, todos los mitos, todas las leyendas, todo vamos a tener aquí para que no se lo pierdan y lo vean, ¿verdad, Vicky? Así es, vamos a hacer un pequeño recorrido, van a poder ver las imágenes de lo que queda de la ex hacienda para que se den una idea de lo que fue este lugar. Muy interesante, va a estar muy interesante ya que cuentan muchas leyendas de la Condesa. Y vamos a tener este reportaje. No se lo pierdan, está muy bonito este reportaje. Acompáñenos al recorrido. ¡Vamos! Condesa de Miravalle, una mujer poderosa que abusó de su belleza y de su título nobiliario para conseguir lo que se proponía sin importarle sacrificar a su moral ni a los buenos principios. Odiada por muchos y amada por muy pocos, que desafió las costumbres de su época, llevándola incluso a enfrentarse con las autoridades eclesiásticas, situación que le trajo la desgracia y la tragedia. Mujer altiva y orgullosa,
que era poseedora de muy buenos y de también muy malos sentimientos. Víctima primero, victimaria después. Esta es la historia de una mujer que amó y fue amada y que dejó una huella imborrable en los lugares que habitó. Esta es la historia que con el paso de los años se convirtió en la inmortal leyenda. Hace 235 años que murió y su historia todavía retumba en la región oriente de Michoacán, especialmente en Jungapeo y Tuxpan. Mujer rodeada de riquezas, amada y odiada, víctima y victimaria. María Magdalena Catalina fue una mujer que dejó una huella imborrable en los lugares que habitó. Fueron sus amoríos y sus riquezas los elementos que se conjugaron para, después de su muerte, dar paso a la leyenda. En el condado de Miravalle nació el 18 de diciembre de 1690 en Compostela de Indias, en las tierras de la Nueva Galicia, hoy Nayarit. El primer conde de Miravalle fue don Alonso Dávalos Bracamontes, caballero de la Orden de Santiago. Su primogénito, Pedro Alonso Dávalos y Bracamontes y Lubirre, fue el segundo conde de Miravalle en una de sus expediciones como caballero de la Orden de la Santa Cruzada a las tierras michoacanas. Contrajo matrimonio con María Antonia Francisca de Rivadeneira y Oredain, por cuyas venas corría sangre indígena del antiguo señorío otomí de Topán, hoy Tuxpan. Fue con ese enlace matrimonial que el condado de Miravalle se extendió hasta las tierras de Oriente Michoacano. Pedro Alonso Dávalos y Bracamontes y María Antonieta Francisca Orozco de Rivadereira y Oreidain fueron los padres de la niña nacida en 1701 en la hacienda de la Santa Catarina de los Arenales, en Tacubaya. Su nombre fue María Magdalena Catarina Dávalos de Bracamontes y Orozco, heredera al condado de Miravalle. Huérfana de madre, a temprana edad, internada y recluida en el convento de las Carmelitas Descalzas en Puebla de Los Ángeles por su tío abuelo materno, el presbítero Francisco Orozco, quien era un fraile de la Compañía de Jesús y que, según el testamento de su madre, sería la albacea de las propiedades de los Orozcos en el oriente michoacano. Ayudaba por su abuela paterna, quien se valió del mismo virrey para sacar a su nieta del convento, la aún joven María Magdalena Catarina comenzó a aprender cómo debía ser una buena condesa. Contrajo matrimonio con un caballero de la Orden de Alcántara, don Pedro Antonio de Trebuesto y Alvarado. En 1719, con él, se trasladó a Compostela de Indias, hoy Nayarit, donde, en tan solo 15 años de matrimonio, dio a luz a 9 hijos. Al enviudar repentinamente en 1734, volvió a la casa paterna de la Ciudad de México. Las desgracias no llegaron solas porque también sufrió la pérdida de su primogénito. Se enfrentó a una sociedad hostil y, ante la amenaza de la ruina económica de su familia, emprendió una demanda legal en contra de la Compañía de Jesús para reclamar las tierras que su tío abuelo había dejado en Compañía de Jesús como testamento al momento de su muerte. Las enormes ganancias de las numerosas haciendas que le pertenecían eran utilizadas por los jesuitas para financiar sus expediciones y construir iglesias y palacios. Uno de ellos es el Palacio Clavijero en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. María Magdalena Catarina ganó la demanda y las propiedades de su familia en las tierras michoacanas, por lo que le fueron devueltas después de 27 años. Las numerosas haciendas y extensiones de tierra estuvieron en los municipios de Tuxpan, Jungapeo, Irimbo, Ciudad Hidalgo, Susupuato y Zitácuaro, y fueron su salvación económica en las trapiches, molinos de las haciendas de labor. Se elaboraban azúcar y alcohol para ser distribuidos por los rincones de la Nueva España. En 1742 murió su padre, el segundo conde de Miravalle, y María Magdalena Catarina heredó el condado de Miravalle. El noble título le fue heredado junto a los inmensos patrimonios en forma de palacios, haciendas y rentas. Una de las primeras cosas que hizo al tener el título nobiliario fue cambiar su nombre de Catarina por el de Catalina, que por disposición de su difunta abuela habrían de portar las mujeres de sus familias heredadas del título. María Magdalena Catalina pertenecía a la más alta aristocracia, que en la Nueva España de la época formaba una minoría ociosa frente a la plebe que vivía en las condiciones precarias y, a menudo inhumanas, la nobleza se ocupaba en juegos, paseos, reuniones sociales e intrigas amorosas, salpicadas de veleidades artísticas, un modo de vida que la tercera condesa de Miravalle encarnó a la perfección de ella. Se dice que se lanzó a la vida mundana. Sus banquetes y tertulias alcanzaron gran renombre en la Ciudad de México y artistas e intelectuales pugnaron por participar en ellos. Viuda.
La condesa vivió su madurez sin casi reprimir sus deseos, lo cual dio lugar a intensos rumores, ciertos, imaginarios o tan solo probables, pero siempre envueltos en un halo de misterio y leyenda. La condesa mantuvo amores con hombres de distintas clases y condición, ya que trabajó relaciones íntimas con nobles, con mayorales, con capataces e incluso con un fraile franciscano del convento de Santiago Apóstol en el pueblo de Santiago Tuxpan. Fray Tomás Camata Estrada, quien era alquimista, él le ayudó a enterrar su dinero, con ello fue beneficiado de sus secretos monetarios. Los asesinatos brutales en contra de quienes se dejaron amar por ella y también de quienes se resistían a hacerlo fue lo que marcó su leyenda. Acusaciones casi demoníacas en su contra, como el confirmado herraje de 300 esclavos. En la hacienda de Santa Catarina, los crímenes casi de poesía que fueron cometidos por ella en San Miguel, Púcuaro, Jungapeo. Todo esto coronado por la excomunión que recayó sobre ella, cuando en 1765 emprendió una segunda demanda en contra de la Compañía de Jesús. Esa vez, por lo que le devolvieran lo que ellos obtuvieron de sus propiedades durante 27 años. De boca en boca y generación tras generación, la leyenda ha sido contada en Agostitlán, Angangueo, Ciudad Hidalgo, Irimbo, Jungapeo, Siráguato, Zitácuaro y Tuxpan, pero también en Compostela, Santispac y Tepic en Nayarit, así como en la Huesca y Mineral del Monte en Hidalgo, además de la Ciudad de México, donde eran las colonias de la delegación Cuauhtémoc, lleva el nombre de la condesa en honor de María Magdalena Catalina. Estos terrenos fueron de su propiedad junto con los de la colonia Roma, parte de las colonias Hipódromo y Tacubaya. Su casa fue el inmueble que hoy ocupa la Federación de Rusia. Envenenada por el fraile, su muerte llegó repentina y no naturalmente, ya que fue víctima de su amante y cómplice, el fraile franciscano del convento de Santiago Apóstol, pues envenenó cuando tenía 76 años de edad. Esto sucedió en la hacienda de la Santa Catarina en Tuxpan, lugar que fue residencia permanente durante los últimos 10 años de su vida. Fray Tomás cometió ese asesinato por avaricia, ya que la tercera condesa de Miravalle era poseedora de un gran tesoro, por lo que el fraile, en un acto de infinita maldad, hizo a un lado el amor que había entre ellos para dar paso a la ambición. Así terminaron los días de una mujer que fue polémica, que abusó en cantidad de su título nobiliario y su poder, para cometer los actos impuros que le han inmortalizado en el imaginario popular. Después de que fue embalsamada, la pusieron en un ataúd y fue exhibida por casi 150 años en la cripta de los Condes, que está en la iglesia de Santiago Apóstol, en Tuxpan. Posteriormente fue enterrada ahí mismo, al lado de su progenitora. Esto en 1924. El fraile también la acompaña en la cripta condal. En el tiempo en el que fue exhibida, diversas personas llegaron a ese pueblo a mirar a la condesa. Entre ellos se destacan algunos miembros del ejército francés, también personajes que formaron parte de la Suprema Junta Nacional Americana, como los hermanos López Rayón. Fue la tercera condesa de Miravalle, una mujer poderosa que abusó de su belleza y de su título nobiliario por conseguir lo que se proponía, sin importarle sacrificar su moral ni sus buenos principios. Odiada por muchos y amada por pocos, desafió las costumbres de su época, llevándola incluso a enfrentarse con las autoridades eclesiásticas, situación que la trajo la desgracia y la tragedia. Restaurante La Cabaña de Don Barba te invita a disfrutar de su amplia variedad de deliciosos platillos, acompañados de un inmejorable ambiente de tradiciones y sabores. Disfruta también de los deliciosos desayunos todos los días. Pasa una tarde agradable con música en vivo de 3 a 6 de la tarde, de jueves a domingo y días festivos. Contamos con vinos nacionales e importados para esa ocasión especial. Servicio de banquetes a domicilio. Para tu comodidad, contamos con un amplio estacionamiento y área de juegos infantiles. Restaurante La Cabaña de Don Bar Bar.
a Los Sauces y ahorra haciendo tus compras, grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras tres direcciones en Zitácuaro, Michoacán. Todo empezó con una solicitud de amistad. Y de pronto, un inbox inesperado. Descubrimos que teníamos gustos y hasta memes en común. Y entonces, supimos que había llegado el momento. Con Amigo Kit, el amor está en la red con los mejores smartphones a los mejores precios. El mejor regalo es un Amigo Kit de Telcel. La Universidad del Éxito te invita a formar parte de su plantel, llevando a cabo tu licenciatura en tan solo 3 años, acercando para ti carreras de vanguardia como son licenciatura en enfermería, licenciatura en sistemas computacionales, licenciatura en diseño gráfico, licenciatura en administración, licenciatura en lenguas extranjeras. Contamos con las mejores maestrías en tecnología educativa, competencias docentes, ciencias de la educación. Además, estudia con nosotros tu doctorado en ciencias de la educación. Contamos con becas y financiamiento educativo. UASI Campus Zitácuaro. Disfruta de un momento único en un ambiente cálido, con las mejores crepas y una gran variedad de bebidas a base de café. Visítanos en 5 de Mayo Sur, número 50, a 1.5 cuadras del Jardín Central. Tenemos calidad y los mejores precios del centro de Zitácuaro. Consentirte en la mejor compañía solo en Tatlis Coffee. En Refaccionaria Forestal encuentra toda la herramienta y accesorio steel que necesites: motosierras, herramientas de corte, motoguadañas, desbrozadoras, sistemas de limpieza, tronzadoras, lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo. Visítanos en nuestras dos direcciones: Libramiento Francisco J. Mújica, número 528, y Leandro Valle Sur, número 22, en Zitácuaro, Michoacán. En Steel, trabajamos en productos de la mejor calidad para que puedas trabajar seguro y cómodo. En Clínica Imagen Dental te ofrecemos la mejor atención y el mejor precio en servicios como resinas, extracciones, blancamientos láser, ortodoncia y endodoncia, coronas de porcelana y limpieza con ultrasonido. Atendido por el Dr. Octavio Olvera Benítez, visítanos en Avenida Revolución Sur, número 13, Colonia Centro, en Zitácuaro, Michoacán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Michoacán. Hoy con el gusto de saludarles esta tarde de miércoles, ya ombligo de semana, todo más relajado. ¿Cómo ha ido su semana? Espero que muy bien. Espero les esté gustando nuestro nuevo contenido, nuestras nuevas secciones de este programa Hola Michoacán, que es para todos ustedes, por y para todos ustedes. Hoy tengo el gusto de saludar y que me acompañe aquí en el estudio el licenciado Javier Correa Mora, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en Zitácuaro. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Con el gusto de saludarte. Quiero platicar contigo, que nos platiques aquí a nuestra audiencia sobre tu partido, el Partido Revolucionario Institucional, el pasado aniversario, días pasados que tuvieron ahí unas cuestiones internas. Bueno, pues comenzamos aquí con,
Muchas gracias, Hugo. Mira, estamos muy contentos en el partido. La verdad es que cumplir 88 años de historia, 88 años de transformación, 88 años de nuestras instituciones, es muy gratificante para nosotros. Comentarte que hemos estado trabajando, que seguimos trabajando en pro y en beneficio, por supuesto, de nuestros militantes, de nuestros adherentes, de la ciudadanía del municipio y, por supuesto, del distrito. Comentarte que el día sábado estuvimos en reunión para, se hizo la presentación del nuevo delegado, quien llevará a cabo los trabajos de renovación o de reestructuración de nuestro consejo político. Claro, cumplieron 88 años. Así es. ¿No es un partido de viejos, de dinosaurios? No, fíjate que yo creo que es todo lo contrario. Nuestro partido se ha estado renovando, se ha estado capacitando. Tal es el caso que tenemos los cursos con ICADEP, con el Instituto de Capacitación Política, en conjunto con el Comité Municipal del Partido, donde nos hemos enfocado a realmente capacitar a todos aquellos jóvenes, a todas estas nuevas generaciones que tienen ganas de participar y que, bueno, pues están esperando una oportunidad para poder demostrar sus capacidades, sus aptitudes, y yo creo que es un buen momento para que lo puedan llevar a cabo. Para hacer política. Para hacer política de la buena. Así es. ¿Me platicas de una reestructuración interna con un nuevo delegado? ¿De qué se trata? Sí, mira, es el ingeniero Virgilio. Él viene a llevar a cabo los trabajos para la renovación del Consejo Político. El Consejo Político, bueno, pues es nuestra parte fundamental del partido, es nuestra base. Y pues la idea del comité estatal es ya hacer la renovación. Ya tenemos algunos años que no se han llevado a cabo estas renovaciones. Sin embargo, el partido a nivel estatal está muy, muy enfocado a que en todo el estado haya este tipo de renovaciones. ¿Por qué no se habían venido dando, perdón? Faltaban las convocatorias, ¿sí? Hoy día están ya las convocatorias, están a punto de salir, para eso está la presencia aquí de nuestro delegado Virgilio, y que podamos todos los priistas, todos los simpatizantes participar en esta nueva renovación, reestructuración de nuestro partido. Ok. Es un partido que se viene renovando de los últimos, ¿qué serán? ¿El último sexenio del presidente Peña, o es reciente esta renovación, este trabajo de reestructuración? Es un trabajo constante, es un trabajo que ha venido a lo largo de los periodos que han venido logrando fusionar todas y cada una de las características a través del Instituto de Capacitación Política para que podamos tener gente nueva, gente capacitada, gente que esté lista para debatir, gente que conozca los estatutos, gente que conozca, por supuesto, los documentos básicos de nuestro Instituto Político, y por eso es la importancia de estos cursos que hemos venido dando a través de las últimas fechas. ¿88 años no suena como a desgaste? Yo creo que suena a una renovación constante. Es importante que sepa la ciudadanía que en el Partido Revolucionario Institucional, bueno, es un partido de instituciones y que podemos estar orgullosos de nuestras siglas. Hemos tenido y ha habido nuevos gobernantes, quienes están dispuestos y puestos para realizar las mejores tareas al frente de las administraciones. Claro que sí. Si hoy fueran las elecciones, ¿cómo se enfrentaría el PRI a las elecciones? ¿Crees? ¿Cómo saldría librado? Yo creo que saldría muy bien librado, es con mucho ímpetu, con muchas ganas, con toda regeneración y nueva generación que viene, y que esto nos da pie para tener muchas posibilidades en los comicios próximos. ¿Tienes algo que me puedas plantear como una fortaleza del revolucionario institucional? Por supuesto, su gente, sus jóvenes, ¿sí? Su militancia. Esa es la gran fortaleza del Partido Revolucionario Institucional aquí en el municipio, en el estado y en todo el país. ¿Caras nuevas? Por supuesto. ¿Gente diferente? Gente diferente, gente preparada. ¿Sí? Gente que tiene un compromiso primeramente con el partido y después con ellos mismos, con la ciudadanía. ¿Qué hacer con tantas personas que han dejado mal parado al partido? Como, bueno, eso no es de aquí de esta zona, pero Javier Duarte, bueno, ya en lo local, Juan Carlos Campos con un juicio político, enfrentando un juicio político por su administración anterior. Mira, yo creo que las actividades que realice cada hombre son muy independientes de lo que
representa a nuestro Partido Revolucionario Institucional. Si ellos cometieron algún error, pues que sea las instancias correspondientes que nos señalen, y si hay algo que cubrir o que pagar, bueno, pues que lo hagan ante las instancias correspondientes. Realmente el Partido Revolucionario Institucional va más allá de hombres y mujeres que a lo mejor hayan tenido un mal proceder. ¿Ustedes no los encubren? Nosotros no cubrimos a nadie. Nosotros estamos a favor de la legalidad, nosotros estamos a favor de las garantías de las personas, y por supuesto estamos a favor del progreso constante de nuestros municipios y por supuesto de nuestros estados. ¿Qué opinas de la actual administración? Es de extracción perredista, no es priista esta ocasión, más adelante platicaremos de eso. ¿Qué opinas de ellos? ¿Cómo ves su trabajo? Yo creo que habría que darles el beneficio de la duda. Creo que están a la mitad de un periodo importante de administración. Ellos tendrán que demostrar ante la ciudadanía con obras, ¿sí?, con las cuestiones de una buena administración, qué tan eficientes pudieron ser o qué no tan eficientes pueden ser. ¿El PRI es un partido de vanguardia? Por supuesto, un partido de vanguardia que siempre está puesto para tener los mejores gobiernos y por supuesto los mejores hombres. Vienen de una elección, bueno, estamos en una administración que va a la mitad. En la elección anterior ustedes compitieron por el gobierno del estado, la diputación local, la diputación federal y la presidencia municipal aquí de Zitácuaro. Perdieron todo menos la diputación federal. ¿A qué crees que se deba? Mira, yo creo que cada elección es muy diferente. Son muy diferentes desde que se inicia hasta que se termina, y esto, bueno, también lleva a que la gente tome algunas otras determinaciones, aunque en el Partido Revolucionario Institucional pongamos todo el énfasis, todo el empeño para que nuestros candidatos sean los que nos abanderen. Definitivamente yo creo que la ciudadanía en algún momento tiene también esa capacidad y esa necesidad de hacer algunos cambios. Sin embargo, bueno, yo creo que hoy día reconocen que en el Partido Revolucionario Institucional están los mejores hombres, están las mejores mujeres, los mejores jóvenes que pueden dar un buen desempeño en las administraciones públicas. Hace un tiempo dijo el presidente Peña que la corrupción era parte de una cultura. ¿Crees que esté arraigada en el partido? Yo creo que es una cultura que se debe desechar, no creo que esté arraigada en el partido, y por supuesto para eso estamos capacitando a las nuevas generaciones para que se conduzcan de una manera idónea, ética y por supuesto siempre en beneficio de nuestras bases. Muy bien. ¿Hay unidad? Por supuesto que hay unidad. Siempre se ha buscado la unidad y estamos en busca de la unidad constante, permanente, invitando a todos y cada uno de las personalidades que están dentro de nuestros cuadros para que podamos estar trabajando de común acuerdo y por eso lograr tener logros muy eficientes y muy reales en nuestro municipio. ¿Cómo vislumbras el panorama 2018 en lo local? Soy muy optimista, yo creo que nos va a ir muy bien. Estoy seguro que podemos retomar el rumbo de Zitácuaro, podemos retomar nuevamente la administración y estamos trabajando para eso. Ya hay tiempo de destapes para muchos. ¿Ustedes en el PRI ya se les despertaron los gallos o todavía están? Yo creo que todavía tenemos algo de tiempo para eso. Seguramente se valorarán las situaciones de cada uno de los individuos, de los sujetos, de los que quieran participar. Y bueno, pues todavía tenemos un poquito de tiempo para eso. ¿Esperan gente nueva? Definitivamente sí. ¿Sí? ¿Qué opinas de los destapes de los otros? Creo que están un poquito adelantados a los tiempos. Yo creo que se necesitan dar y ver más resultados para que la gente también tenga una opinión clara y verdadera acerca de cada uno de los que aspiran a… No son los tiempos. Creo que todavía no son los tiempos. Claro que sí. Hay una cosa ya para casi concluir. Platícanos sobre los estatutos del partido, sobre sus principios, qué lo hace ser fuerte a los 88 años que acaba de cumplir. Tenemos unos estatutos muy sólidos, unos documentos básicos, muy sólidos, que es de lo que se encarga el Instituto de Capacitación Política, de estarlos analizando, de estarlos estudiando, de poderlos transmitir a las nuevas generaciones, de tener a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes muy, muy acordes y muy ciertos de lo que nos mencionan. Y este ha sido un motivo por el cual también el Partido Revolucionario Institucional, bueno, ha trascendido
tantos años y se ha mantenido. Entonces, yo creo que son fundamentales para que podamos tener nosotros un eco en la sociedad. Están representados realmente las necesidades de la sociedad, están nuestras instituciones y, por supuesto, pues están los mejores hombres para poder sacar adelante esos trabajos. ¿Les hace falta alguien como Colosio? ¿Les hará falta? Siempre hace falta gente como Colosio. Siempre es importante tener personalidades de esa talla para que puedan ser un eje articulador, un eje motivante para todos los militantes, para todos aquellos que estamos dentro del Instituto Político. Sin embargo, ¿hay gente joven haciendo la diferencia? Por supuesto. Gente joven que viene con mucho estudio, que viene con mucha capacitación y que viene con mucha participación, que es lo más importante, con mucho ímpetu, con muchas ganas. Y vas a ver que en estas próximas elecciones los jóvenes van a marcar esa diferencia. Debería de, ¿verdad? Ya es tiempo de los jóvenes, es tiempo de mostrar una cara diferente, de hacer las cosas diferente. Y pues bueno, qué mejor que tener la formación, el ideal, la ideología, la capacitación para poder ocupar los cargos y desempeñarlos de la mejor manera. Volviendo un poquito al tema anterior, la administración pasada de Extracción Priista, ¿qué los dejó marcados? ¿Les dejó, los golpeó? No, mira, te comento, yo creo que el hacer de los hombres es muy independiente de nuestro instituto político. El que haya hecho un buen o un mal papel, eso definitivamente lo va a determinar la sociedad, eso lo definirán si es que se llega a dar las instancias correspondientes o las autoridades correspondientes. Y en el Partido Revolucionario Institucional estamos muy tranquilos, estamos trabajando en torno a la unidad, en torno a las capacitaciones y, por supuesto, en torno a dar buenos resultados a la ciudadanía y a nuestros simpatizantes y militantes. Eso es en lo que estamos enfocados. ¿No va a volver a ser candidato el contador Juan Carlos Campos? Yo creo que esa pregunta es como para… Para esperar los tiempos. Para esperar los tiempos, correctos. Esperemos en las instancias, bueno, los resultados, ¿no? Sí. No hay que adelantarnos también a las cosas. Y bueno, te agradezco mucho la visita, agradezco mucho su atención de ustedes, que nos sigan, que nos ven aquí en Enfoque. Y bueno, licenciado, muchas gracias. Agradezco, Hugo, la invitación, muy amables a todos. Restaurante La Cabaña de Don Barba te invita a disfrutar de su amplia variedad de deliciosos platillos, acompañados de un inmejorable ambiente de tradiciones y sabores. Disfruta también de los deliciosos desayunos todos los días. Pasa una tarde agradable con música en vivo de 3 a 6 de la tarde, de jueves a domingo y días festivos. Contamos con vinos nacionales e importados para esa ocasión especial. Servicio de banquetes a domicilio. Para tu comodidad, contamos con un amplio estacionamiento y área de juegos infantiles. Restaurante La Cabaña de Don Bar Bar. Ven a Los Sauces y ahorra haciendo tus compras, grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras 3 direcciones en Zitácuaro, Michoacán. Todo empezó con una solicitud de amistad. Y de pronto, un inbox inesperado. Descubrimos que teníamos gustos y hasta memes en común. Y entonces, supimos que había llegado el momento. Con Amigo Kit, el amor está en la red con los mejores smartphones a los mejores precios. El mejor regalo es un Amigo Kit de Telcel. ¡Ah!
La Universidad del Éxito te invita a formar parte de su plantel, llevando a cabo tu licenciatura en tan solo 3 años, acercando para ti carreras de vanguardia como son licenciatura en enfermería, licenciatura en sistemas computacionales, licenciatura en diseño gráfico, licenciatura en administración, licenciatura en lenguas extranjeras. Contamos con las mejores maestrías en tecnología educativa, competencias docentes, ciencias de la educación. Además, estudia con nosotros tu doctorado en ciencias de la educación. Contamos con becas y financiamiento educativo. UASI Campus Itácuaro. Disfruta de un momento único en un ambiente cálido, con las mejores crepas y una gran variedad de bebidas a base de café. Visítanos en 5 de Mayo Sur, número 50, a 1.5 cuadras del Jardín Central. Tenemos calidad y los mejores precios del centro de Zitácuaro. Consentirte en la mejor compañía solo en Tatlis Coffee. En Refaccionaria Forestal encuentra toda la herramienta y accesorio steel que necesites: motosierras, herramientas de corte, motoguadañas, desbrozadoras, sistemas de limpieza, tronzadoras, lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo. Visítanos en nuestras 2 direcciones: Libramiento Francisco J. Mújica, número 528, y Leandro Valle Sur, número 22, en Zitácuaro, Michoacán. En Steel, trabajamos en productos de la mejor calidad para que puedas trabajar seguro y cómodo. En Clínica Imagen Dental te ofrecemos la mejor atención y el mejor precio en servicios como resinas, extracciones, blancamientos láser, ortodoncia y endodoncia, coronas de porcelana y limpieza con ultrasonido. Atendido por el Dr. Octavio Olvera Benítez, visítanos en Avenida Revolución Sur, número 13, Colonia Centro, en Zitácuaro, Michoacán. Bueno, pues llegamos a la parte final de este su programa, Hola Michoacán. Y bueno, esperemos les haya gustado los contenidos, el dinamismo que traemos diferente. Y la visita de nuestro amigo Pato también, que el consentido de producción. Sí, el consentido ya se fue, nos dejó aquí solos. Se fue a almorzar con la productora. Pues ahorita nos vamos nosotros a desayunar. Pero que iban a la calle del hambre. A la calle del hambre. Sí. Oigan, queremos comentarles a todas las personas que nos ven, bueno, ya en el final de nuestro programa, agradecerle también a las personas que lo hacen posible y a los que nos ven, decirles que si tienen ganas de hacer un evento, ir a comer, salir de la rutina, pues hay un lugar muy padre, muy especial, que se llama La Cabaña de Don Barbar. Es una excelente comida, excelentes bebidas, un gran anfitrión que es Don Memo Estefan. Excelente lugar. ¿Ustedes ya lo visitaron? Ya tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Yo no he podido ir, pues ya tendrán que invitarme a comer. Nada más que la producción, ¿sí o no? Sí. Claro. Pues también recomendarles la refaccionaria, sí, Forestal Steel, que tiene todo lo relacionado a lo forestal, a las cosas para la madera, se llaman estas motosierras, motoguadañas. Es que yo no soy mucho de ese tipo de herramientas, pero he visto que tienen de todo ahí, muy recomendable, la refaccionaria Forestal Steel, en sus 2 direcciones, a un lado de la cabaña de Barbar, en el libramiento J. Mújica. Fíjate, bien facilito, primero van y se echan una buena comidita, y de ahí saliendo van por su herramienta de trabajo, ¿no? Ahí cerca, muy cerca. Todo cerca. Y sobre todo también enviarles un saludo a nuestros patrocinadores también de Clínica Imagen Dental. Todo lo relacionado a una bonita sonrisa, a la higiene, a la limpieza bucal. Ahí con ellos. Clínica Imagen Dental. Muy recomendado. Volver a venirte, ¿verdad? Ahí también. Sí. Ya hasta te sabes. Si ustedes... Ahora, si ustedes están buscando celulares,
un escritorio, que por cierto, nuestra productora está muy feliz con su escritorio y su celular nuevo, que no sé dónde lo compraría. Bueno, sí sé, lo compré en Evonet. Si ustedes están buscando algún celular, no sé, una bocina, algún escritorio, pues ahí van a encontrar los mejores precios y un excelente trato, un excelente servicio. Pues ustedes ya conocen sus sucursales y pues visítenlos. También, si ustedes están buscando, no sé, comprar productos para su despensa, ¿qué creen? Ustedes pueden ir a comprar a los sauces. Y sobre todo, chicos, consuman lo nacional o lo aquí en Zitácuaro, ¿sí? Para que, pues, este recurso se quede aquí con nosotros. Todo, apoyan a nuestra economía y, pues vayan a surtir su despensa ahí, en los sauces. Tienen muy buenos precios en todos sus departamentos. Pero si lo que buscan es alguna universidad, pues yo les recomiendo la Universidad UASI, pues no tiene límite de edades, ya igual también saben nuestras direcciones. Y pues si lo que buscan es pasar un rato agradable con la novia, con el novio, echar una platicadita, pues les recomiendo ampliamente la cafetería Tatlis, que tiene las mejores crepas de aquí de Zitácuaro y claro, los mejores precios del centro de aquí de Zitácuaro, ¿verdad? Pues así es que ya lo sabes, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, Hugo, Adri, si no hay nada más, pues esto ha sido por hoy. ¿O algún saludo que quisieran mandar? ¿Sí? Mandamos saludos. Bueno, sí. Saludos especiales a todos nuestros patrocinadores que ya los mencionaron, claro. La Cabaña de Don Barbar, Steel, Clínica Imagen Dental, la Universidad OASI, Evonet, los Sauces, todos ellos. A ellos. Este programa, les mandamos un cordial saludo. Un fuerte abrazo a las personas. Claro. Un saludo también para mis amigos de San Felipe, que recientemente tuvieron su carnaval allá en unos terrenos donde lo hacen, ¿no? No recuerdo. Estos chavos que están. Sí, muy padre. Locos, ¿no? Sí, estuvo muy padre. Bolas de pintura, sí. Y todo eso no te bañan y hacen. Sí, yo vi, estuvo padrísimo. De allá de San Felipe, todos. Sí, un saludo para ellos. Para mi amigo Jera. Saludo a todos los amigos de aquí de Avenida Revolución también, que todos los días estamos ahí batallando con los zapatos sucios. Sí, que no hay para cuándo las banquetas. Pero bueno, ya nos. Pues a todo nuestro amable público, pues les mandamos un saludo y pues véanos. Sí, sí, saluditos Región Oriente. Y visítenos en Facebook y en nuestra página de YouTube, Facebook, Hola Michoacán. Y saludos. Saludos.